Hola, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos más para que todos puedan ingresar. Saludos, Eduardo. Gracias por venir. Bueno, buenos días y gracias por unirse a la primera charla en nuestra serie sobre los pozos de alquitrán del mundo, que es parte de la iniciativa BREAS. Por favor, haga cualquier pregunta en el chat y el orador las responderá al final de la charla. Yo soy Emily Lindsay, curadora en el sitio y museo de Rancho La Brea en Los Ángeles, California. Y hoy nuestra charla será dada por el paleontólogo venezolano, Dr. Ascanio Rincón. Dr. Rincón es científico investigador y presidente del Laboratorio de Paleontología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Él estudia los animales antiguos del región norte de Sudamérica y es especialmente interesado en cómo los animales del Norte de América llegaron por primera vez a Sudamérica y viceversa hace entre 5 y 3 millones de años. El Dr. Rincón tiene más que 70 publicaciones científicas sobre fósiles de perezosos gigantes, roedores chiquitos, cocodrilos, serpientes, mapaches, murciélagos vampiros, monos, tortugas e incluso dinosaurios. Muchos de estos fósiles, pero no los dinosaurios, provenían de los charcos de Brea en el norte de Venezuela. Yo no he tenido la oportunidad todavía de visitar estos sitios importantes, pero espero ir algún día, pues se dice que podrían contener aún más fósiles que el famoso Rancho La Brea aquí en Los Ángeles. Bueno, sin más preámbulos, les presento el doctor Ascanio Rincón. Gracias, doctora Emily, por esta oportunidad que nos dan para hablar sobre nuestro proyecto. Buenas tardes a todo el mundo que nos escucha. La charla de hoy es gracias a la iniciativa BREAS, que encabeza el Museo de Rancho La Brea, que quiere, hacer una cooperación internacional entre todos la gente que estudiamos BREA en el mundo. Y este es un aporte a ese proyecto tan grande y maravilloso que tenemos entre todas las instituciones. La charla de hoy se titula Vertebrados fósiles en asfalto de Venezuela y su relación con el gran intercambio biótico de las Américas. Próxima. Recordemos que Sudamérica por espacio de 65 millones de años fue un continente isla, es decir, estaba aislado del resto de las tierras emergidas de todos los continentes, pero lo que le dio la oportunidad a su biota de evolucionar hacia formas tan raras como armadillos gigantes o cosas que parecían hipopótamos pero que no eran hipopótamos sino que eran toxodontes o macrauquenias, que eran una suerte de camellos, pero que tenían patas como de tapir, formas muy, muy, muy distintas e incluso marsupiales con dientes de sable, pero que hace aproximadamente unos 3,5 millones de años, Panamá se iba a levantar del océano, producto de la colisión de las placas tectónicas de esa zona, y iba a conectar las dos Américas y iba a originar lo que llamamos el gran intercambio biótico de las Américas, que no es más, la próxima por favor, que el cruce de la fauna y la flora de Sudamérica hacia Norteamérica a través de toda Centroamérica y desde el norte a través de otra vez Centroamérica hasta el sur, hasta Sudamérica.
Esto se iba a dar en varias fases, como el equilibrio biogeográfico dice, que primero eran puros animales endémicos de Sudamérica y lentamente fue llenándose con animales provenientes de Norteamérica y, digamos, consiguió como un equilibrio biogeográfico hasta originar los ecosistemas como los conocemos actualmente. No podemos hablar de conservación sin saber de dónde provienen estos ecosistemas modernos, cómo se desarrollaron, cómo evolucionaron, cuán delicados son, quiénes se extinguieron, quiénes no se extinguieron, cómo se adaptaron estos animales en el tiempo para llegar a ser los ecosistemas que conocemos actualmente. Próxima, por favor. Y para hablar de este gran intercambio biótico de las Américas, sabemos muchas cosas del gran intercambio, pero lo que sabemos proviene de Norteamérica y del sur de Sudamérica. Pero ¿qué pasó en el norte de América del Sur, digamos, donde se conecta Panamá con Colombia y toda esta región? Sabemos realmente muy pocas cosas, pero tenemos una oportunidad única para entender este proceso a través de los depósitos de asfalto, porque estos depósitos de asfalto, porque están compuestos por petróleo. El petróleo es una sustancia pegajosa y además impermeable, y todo lo que entra en contacto con la superficie de este material puede quedar atrapado, pegado, y puede morirse, y sus huesos pueden quedar, se hunden en el asfalto y pueden quedar como un fósil eventualmente. La próxima, por favor. Así, los depósitos de asfalto se originan por el asfalto contenido en el subsuelo que fluye a la superficie a través de fracturas y poros en la roca y forma estas grandes lagunas de asfalto. Cuando llueve, el agua queda atrapada en la superficie, propiciando el crecimiento de vegetación. En este caso vemos una vegetación más o menos de sabana en la foto de arriba de la derecha, que es el mene de Inciarte en la Sierra de Perijá. Y los animales herbívoros hace entre 25 y 27 mil años iban a estos depósitos a buscar agua o a buscar comida y quedaban atrapados en estos depósitos, y los carnívoros también persiguiendo estos herbívoros también quedaban de alguna manera atrapados y sus huesos se hundían y quedaban fosilizados. O esta lechuza que, pensando que podía atrapar un ratón, quedó cuando hundió sus garras en el petróleo, quedó atrapado y sus huesos se quedaron atrapados en el asfalto y preservados en el tiempo como un fósil. La próxima, por favor. Así tenemos en el mundo, en algunos, por ejemplo, ejemplos como en América, tenemos Carpintería, McKittrick, Rancho La Brea, que es famoso en Los Ángeles, California, donde se ha trabajado por más de 100 años, y hay una colección gigantesca donde tuve la oportunidad de estar en el año 98 y en varias oportunidades más, estudiando los fósiles de allá. También tenemos las breas de Tanque Loma en Santa Elena, que la doctora Emily nos podría hablar de eso en algún momento en una charla, porque es, digamos, la experto de esta zona. También tenemos las breas de Talara en Perú, las breas de Trinidad, las breas de San Felipe en Cuba y el mene de Inciarte en la Sierra de Perijá, que fue el primer depósito de asfalto donde conseguimos fósiles en el año 96. En un pozo de asfalto. Es un pozo de asfalto que mide aproximadamente 1 kilómetro de largo por 500 metros de ancho, y solamente hemos excavado 1 metro cúbico de asfalto, donde hemos conseguido aproximadamente 5.000 fósiles en ese metro cúbico, de una diversidad increíble. La próxima, por favor. En estas grandes lagunas, como vemos aquí, este es el mene de Inciarte, tenemos el depósito de asfalto que está abajo y una lámina de agua cubriendo el asfalto, y hay vegetación creciendo en los alrededores y se hace como cierta humedad en los alrededores, y la vegetación que predomina hoy en día es una sabana, pero alrededor del depósito de asfalto es un bosque caducifolio muy exuberante con espinas y demás. La próxima, por favor. Este es el ejemplo que les decía de una lechuza que, pensando que podía atrapar el ratón, quedó atrapada en el asfalto, y eso es importante, tratar de estudiar cómo se originan estos depósitos hoy en día. Es decir, estos son ejemplos modernos de cómo funcionan las trampas de asfalto, para tratar de imaginarnos cómo funcionaban hace 27.000 años en el pasado, cuando el depósito se estaba formando. La próxima.
Tenemos libélulas, la próxima, pensando que era agua, se quedaron atrapados insectos acuáticos que también quedaron atrapados, la próxima. Tenemos aves acuáticas que quedaron atrapadas en el depósito de asfalto. Como ven, es una gran gama de fauna y flora que puede quedar atrapado, la próxima. Todo puede quedar atrapado en los depósitos de asfalto, incluso zapatos de alguien que cruzó el asfalto quedaron atrapados y nunca pudo salir de allá. También tenemos hojas que vuelan con el viento y quedan atrapados. Y finalmente tenemos lo que nosotros hicimos. Estos son los dos pozos de prueba que hicimos, la excavación que hicimos donde sacamos aproximadamente un metro cúbico de petróleo y conseguimos 5.000 fósiles dentro de ellos. La próxima, conseguimos 7 especies de roedores, entre ellos Sigmodon, Calomis, Heteromis, Proequimis, agutíes, otras ratas que vivían en los árboles. La próxima, por favor. Incluso una puede ser un nuevo género y especie para la ciencia, que aún no estamos seguros, estamos estudiando esto en la próxima. Y toda esta asociación de roedores nos está indicando, porque bueno, la mayoría, si se fijan, son Sigmodon y Calomis, que son ratones que son propios de los ambientes de sabanas abiertas, pero también tenemos ratones que vivían en los árboles. Entonces tenemos un mosaico del paisaje. Es decir, la asociación de ratones lo que nos está diciendo es que hace 25 o 27 mil años, fechado con carbono 14, había una asociación de ratones de sabana con algunos ratones de bosque, lo que quiere decir que el ambiente era una sabana con árboles dispersos aproximadamente. En ese sitio también conseguimos murciélagos, si vemos en la próxima lámina. Vemos 5 especies de murciélagos, pero hemos conseguido un montón de otras cosas que también son asociadas a la sabana. Estos murciélagos de los géneros Royesa, los Postoma, Tracops, Micronicteris y Eptesicus son algunos de bosque y otros son completamente de sabanas abiertas. La próxima, por favor. También hemos conseguido el dire wolf, que es el lobo terrible del Pleistoceno. Algunos dientes nos indican que es el cuarto registro para Sudamérica y el segundo registro al norte de Sudamérica de esta especie de lobo que cruzó desde Norteamérica hacia Sudamérica. La próxima. Hemos conseguido Urosion, que es el zorro gris, que se llama Urosion sinor argenteo. Hemos conseguido ahora mandíbulas completas con todos sus dientes y fragmentos del cráneo. La próxima. Hemos conseguido Protosion troglodites, que es su nombre en español sería como el lobo de las cavernas, porque se encontró por primera vez en las minas del Agua Santa en Brasil, pero lo conseguimos en Venezuela con la especie Protosion troglodites, que es un lobo, pero casi que se desarrolló de manera endémica en Sudamérica. El ancestro cruza hacia Norteamérica y él se origina en Norteamérica. Recién ahora lo conseguimos en la península de Yucatán. Aparentemente, él después que se desarrolla en Sudamérica, sale y coloniza Centroamérica y lo conseguimos ahora en algunos cenotes en la península de Yucatán. La próxima, por favor. Y por supuesto, hemos conseguido tigres dientes de sable. No el cráneo bonito que vemos aquí, que es un ejemplar argentino, pero hemos conseguido dientes como estos, los dientes de la mandíbula, que son los carniceros, los que se encargan de cortar la carne de las presas, y otros elementos más que nos indican la presencia de Smilodon populator, que es el tigre dientes de sable de Sudamérica. Recordemos que hay aproximadamente 2 especies al final del Pleistoceno, Smilodon californicus en el Norteamérica y Smilodon populator, aparentemente un poco más grande y con unas características más robustas que el californicus. Entonces tenemos en el norte de Sudamérica hasta ahora Smilodon populator. Acuérdense que estamos hablando del Menedenciarte, que está localizado en el estado Zulia, al oeste de Venezuela. La próxima, por favor. También hemos encontrado caballos, Equus insulatus, hasta la nueva revisión que se hizo de estos caballos. El género Equus originalmente se había dicho que era Equus santelene, pero ahora sabemos que es Equus insulatus con nuevos elementos del esqueleto que hemos encontrado. La próxima, por favor.
Y también hemos encontrado dos especies de conejos, dentro de los que tenemos Silvilagus floridanus y Silvilagus brasiliensis coexistiendo en una misma área. Y digamos, los caballos, los conejos son también de ambientes más abiertos. Próxima. Hemos conseguido, digamos, pequeños huesos de lo que sería armadillos. Estos son, lo que vemos aquí son escudos dérmicos. ¿Qué son escudos dérmicos? Son pedacitos de hueso que conforman el caparazón de los armadillos y son muy interesantes para estudiarlos, sobre todo su identificación está basada bajo la forma de estos osteodermos. Y en el meninsearte conseguimos una especie que se llama Dasypus sabanicola, que no existe hoy en día en la cuenca del lago de Maracaibo, pero sí existe en los llanos de Venezuela. Es endémico de los llanos de Venezuela modernamente, pero hace 27.000 años aparentemente había un corredor entre lo que es hoy en día la cuenca del lago de Maracaibo y los llanos de Venezuela que vivía este armadillo en ambas regiones. Son realmente osteodermos muy pequeños de este armadillo. Y lo comparamos con todas las especies de armadillos que viven en el norte de Sudamérica y realmente coinciden con la presencia de Dasypus sabanicola. La próxima, por favor. Hemos conseguido otro armadillo gigante, pero esta vez es mucho más grande. Su caparazón mide aproximadamente 1,20 m de largo, ¿okay? Y hemos conseguido también fragmentos de los osteodermos de estos armadillos gigantes. Recuerden que los osteodermos son estos. Es como un mosaico que componen los escudos, el escudo anterior, el escudo posterior y el escudo imbricado, que quiere decir que estos armadillos tienen la capacidad de enroscarse sobre sí mismos, formando como una bola, básicamente, gracias a esta sección media que es móvil, pero el escudo anterior y el escudo posterior son inmóviles. Entonces hemos conseguido de los dos osteodermos, de los móviles y los inmóviles, y por eso podemos decir que este armadillo pertenece a la especie Propraopus sulcatus. La próxima, por favor. También hemos conseguido Pampaterium umboldi, también es un armadillo gigante, pero de una familia distinta a los armadillos que conocemos modernos. Estos armadillos se extinguieron al final del Pleistoceno, en la última edad del hielo, y en el norte de Sudamérica ahora tenemos Pampaterium umboldi. La próxima. Tenemos también un armadillo gigante del tamaño de un carro compacto, más o menos de unos 3 metros de largo, estos animales. Y esto que estamos viendo son los osteodermos. Fíjense que en los armadillos modernos tenemos un escudo anterior, un escudo posterior y una zona intermedia que le ayuda a formar esa bola. En los gliptodontes, como este que ven aquí, este ejemplar de Argentina, el caparazón es inmóvil completamente. Es una de las características que separan a los pampaterios y los armadillos de los gliptodontes. Los gliptodontes gigantes como estos tienen también este mosaico en el caparazón y logramos identificar la especie Glyptodon clavipes para el meninsearte. La próxima, por favor. También hemos conseguido una cosa que se llama macraukenia y ustedes me preguntarán, ¿qué animal es ese? Es una cosa, vemos la ilustración de Mauricio Antón en esta lámina, donde vemos una especie de camello, pero con una trompa, pero con unas patas de tapir. Y en la parte de arriba vemos que es un fragmento del maxilar, es decir, de esta zona de acá del cráneo, donde vemos los dientes que no son de un carnívoro, sino que son de un herbívoro. Y tenemos la certeza de que esta macraukenia pertenece a Xenorhinotherium bahiense, que originalmente fue conseguido en Brasil. Y que ahora lo conseguimos en el norte de Sudamérica, en el meninsearte. La próxima, por favor. Hemos conseguido toxodontes, que son una especie, como ven en la ilustración, como una especie de hipopótamo o rinoceronte, pero sin nada que ver con ellos. Son animales gigantes, forman parte de la megafauna. Hemos conseguido partes de la mandíbula, dientes, algunos huesos de los brazos y las piernas. Y que originalmente fue descrito de Venezuela, de un sitio que se llama San Miguel, en 1942, si mal no recuerdo, como Myxotoxodon larensis. Fue descrito por Van Frank con la ayuda de George Gaylor Simpson, que era el director del Natural History de Nueva York.
Los holotipos reposa hoy en día en el Museo de Ciencias y parte en el Museo de Nueva York. La próxima, por favor. Ahora ya vimos que tenemos el sitio del Mene de Inciarte al oeste de Venezuela. Este es el mapa de Venezuela y cada punto rojo que está representado en el mapa es un punto con vertebrados fósiles en el terreno. Esto lo verificamos en un proyecto que se llama Paleomapas de Venezuela. Y el Mene de Inciarte lo excavamos, sacamos casi una tonelada de petróleo y sacamos un montón más de material que aún estamos procesando. Lo excavamos cada 10 centímetros y usamos un solvente para quitar todo el petróleo y dejar libres los fósiles. Esto lo hicimos en el Mene de Inciarte y ahora vamos a hablar de un depósito de fósiles nuevo que se llama el Breal de Orocual, que como ven está en el este de Venezuela y tiene unas características muy particulares. Veamos. La próxima, por favor. Esto que parece como un vidrio roto, realmente es una vista aérea desde arriba y representa las fallas geológicas, es decir, todos los bloques que se han movido en el área donde está el depósito de asfalto. Fíjense que en el centro, si se fijan, hay una mancha amarilla, que sería la región donde está el Breal de Orocual, y cada punto rojo es una emanación de hidrocarburo, y si se fijan bien, cada emanación de hidrocarburo está asociada a una línea negra. Esa línea negra son dos placas tectónicas moviéndose y el petróleo se escurre a través de esa fractura y llega a la superficie y forma un depósito de petróleo. Cada depósito de petróleo tiene fósiles. Entonces, esta área tiene aproximadamente como unos 30 kilómetros de diámetro y el Breal de Orocual tiene aproximadamente unos 72.000 metros cúbicos de petróleo con fósiles. O sea, si en el Mene de Inciarte excavamos un metro cúbico y tenía 5.000 fósiles, calculen entonces ustedes cuánto puede ser 72.000 metros cúbicos de fósiles en este depósito. Es un depósito enorme y al final de la presentación voy a presentarles una historia aún más impresionante. La próxima, por favor, que es la que estamos hablando en este momento. Esta es la vista general de la excavación PDVSA, la empresa estatal de petróleos de Venezuela, poniendo en práctica un oleoducto. Estaba haciendo una excavación con una maquinaria pesada, hizo una trinchera como la que vemos aquí, y ahí pretendían poner una tubería para conectar dos estaciones de descarga de petróleo. Entonces el maquinista se dio cuenta que había algo que se estaba rompiendo en el subsuelo y nos llamó. Yo en ese momento estaba en la Universidad de Texas haciendo mi postdoctorado sobre fósiles de asfalto y PDVSA me trajo con ayuda del Instituto del Patrimonio Cultural y nos fuimos a la zona, la próxima por favor, y lo que vimos fue realmente impresionante. Si ven aquí, no sé si distinguen, hay una, la anterior. Ven, aquí hay una línea muy pequeña que son 3 metros y la próxima, por favor, la anterior. Cada punto blanco en la pared de la trinchera es un fósil, es decir, que hay miles de miles de miles de miles de fósiles en este sitio y no puedes tocar la pared con un dedo sin tocar un fósil. Es ya aquí no hay petróleo, es decir, el petróleo se volatilizó y lo que queda es la arena, los fósiles impregnados de petróleo, pero sabemos que es un depósito de petróleo porque la estratigrafía es como una laguna cortada, es decir, como esto, es una elipse, más o menos, y es como si hubieses cortado un lago por la mitad y está detenido en el tiempo en el sitio. Eso, por eso pensamos que esto se formó como los pozos de brea, los pozos de alquitrán de Rancho La Brea y el Mene de Inciarte. La próxima, en este sitio hemos conseguido una diversidad de fauna impresionante. Caimán crocodilos, que es el caimán moderno. Hemos conseguido fragmentos de la mandíbula. La próxima, por favor. Hemos conseguido una gran diversidad de serpientes, creo que fueron aproximadamente unas 8 especies de serpientes arborícolas, terrestres, de sabanas, de bosques, venenosas, no venenosas. Entre estas hemos conseguido, la próxima por favor, una boa,
que si se fijan es ligeramente más grande que la boa moderna. La vértebra blanca es de una boa moderna y este conjunto de vértebras fue conseguido de manera articulada. Son seis vértebras totalmente articuladas que afortunadamente una de ellas estaba desarticulada y por eso podemos estudiarla y llegar a la conclusión de que se trataba de una boa, del género boa. Aún no estamos seguros de la especie, pero pensamos que es boa constrictor como la moderna. Pero es ligeramente más grande que las modernas. La próxima, por favor. También hemos conseguido tortugas, la próxima. Tortugas de agua dulce, por supuesto. Hemos conseguido aves acuáticas, la próxima, por favor. Hemos conseguido aves de presa. Entre estos hemos conseguido digamos, el zamuro negro o el Black Vulture, como se le dice en inglés, de la familia Catártida, que si ustedes ven, esas son las falanges o las garras de los zamuros, y ellos se caracterizan por tener este canal que va de una punta a la otra cruzando la garra. En cambio, los accipitres, es decir, los gavilanes, los caracaras, todos estos rapaces diurnas, no tienen esa canal en la falange y esta proyección de abajo de la falange es mucho más proyectada. Pero también hemos conseguido grandes cóndores en la zona de El Breal de Oroqual. Hemos conseguido probablemente uno de los cóndores que probablemente sea un nuevo género o una nueva especie. No, aún no lo sabemos, necesitamos más fósiles de este animal. La próxima, por favor. Hemos conseguido otras aves acuáticas como la yaguasa, que es una especie de pato que vive en las zonas pantanosas de Venezuela. La próxima. Hemos conseguido también lo que creemos que puede ser un ave del terror lo que creíamos que era pleistoceno, pero ahora sabemos que no estamos en el pleistoceno y ya les voy a demostrar por qué. Esto es un ave carnívora que vivió al final del Plioceno en Norteamérica y en Sudamérica se extingue, llega hasta el Pleistoceno tardío, pero digamos, su pico de diversidad es aproximadamente el Plioceno medio, Plioceno tardío, aproximadamente unos 4 millones de años atrás. La próxima, por favor. Hemos conseguido rabipelados, que también se le dicen zarigüeyas o opossum en inglés, del género Didelphis. Es un material muy interesante porque la morfología de los dientes de este animal no coincide. Ascanio, estás congelado, creo. Bueno, mientras esperamos que reconecta. Les recuerdo que si estás viendo en Zoom, por favor, puedes entrar sus preguntas en el chat. Súper interesante estos sitios. Increíble que pueden encontrar en solo un par de metros cúbicos de suelo. Es increíble, realmente increíble. Me imagino que se podrían encontrar con una excavación grande. Aquí estamos. Bueno, bienvenidos de nuevo. ¿Aló, aló, aló? We're good. ¿Aló? ¿Aló? Ah, ok. Sí. Ah, ok. La próxima, por favor. Y
Okay, y hemos conseguido también ardillas en este, en estos depósitos de petróleo. La próxima, por favor. Hemos conseguido puercoespines, que son porcupines, como se dice en inglés, y ratas arborícolas. El puercoespín es bastante extraño, pues son dientes muy pequeños y son de individuos adultos. La próxima, por favor. Hemos conseguido un animal que parece una capíbara, pero está relacionado con estos, pero es otro género que se llama Fugatherium. Y sabemos que Fugatherium, la próxima, por favor, porque la estructura del diente es muy particular, tiene una más similitudes a lo que sería un animal juvenil. Y como vemos en este caso, la estructura del Fugatherium que conseguimos en Oroqual es muy similar a una cosa que se llama Capalmaterium irenense, que resultó ser un juvenil de Fugatherium cataclysticum. Y la morfología de este premolar es muy importante para la taxonomía de este grupo. La próxima, por favor. Y aquí podemos ver la biocronología, es decir, el momento de origen y extinción de las diferentes especies de Fugatherium. Y podemos ver que Fugatherium cataclysticum básicamente estuvo en el principio del Plioceno, es decir, Plioceno temprano hace 5 millones de años. Por eso pensamos que el breal de Oroqual quizás no tenga 5 millones de años, pero está muy cerca, está en el Plioceno en algún punto. Y ahora vamos a ver por qué. La próxima, por favor. Hemos conseguido en ese depósito estos dos dientes que son de una familia de roedores gigantes del tamaño de los capíbaras, un poco más grandes, que es de la familia Tetrastiline. Estos animales se extinguieron al final del Plioceno. Digamos, hay todavía una gran controversia porque se consiguió en una cueva en Brasil en el Pleistoceno tardío, perdón. Pero no tenemos certeza de la edad, es decir, que su registro cronológico es bastante difícil de comprobar. Por eso pensamos que los tetrastilinos se extinguen al final del Plioceno, hace 3,5 millones de años, y probablemente la presencia de Fugatherium y estos tetrastilinos nos está diciendo que el breal de Oroqual tiene aproximadamente unos 2,5 millones de años. La próxima, por favor. Hemos conseguido también roedores del género Neocavia, que también se extinguieron al final del Plioceno. Y entonces secunda la edad de 2,5 millones de años. La próxima, por favor. También, como dijo Emily, hemos conseguido un murciélago vampiro del género Desmodus, que probablemente, si la edad es correcta, porque no tenemos fechamiento de carbono 14, sino que estamos fechando por primera aparición y última aparición de ciertas especies, que estamos hace 2,5 millones de años. Este resultaría el murciélago vampiro más antiguo del planeta, o uno de los más antiguos del planeta, lo cual resulta interesante. Además, es un murciélago vampiro conseguido no en una cueva, sino en un depósito de asfalto. Probablemente estaba comiendo la sangre de la megafauna que estaba asociada a los depósitos de asfalto. La próxima, por favor. También hemos conseguido monos capuchinos de la familia Cebidae, del género Cebus. Es decir, que había zonas arbóreas en la zona de Oroqual en el momento que se estaba depositando el yacimiento. La próxima. Hemos conseguido osos hormigueros o hormigueros, como se les dice normalmente, pero lo que conseguimos fue un hueso de la mano que es tres veces más grande que el oso hormiguero moderno, por lo cual pensamos que este oso hormiguero de Oroqual era mucho más grande que el de hoy en día. Y quizás era parte de la megafauna. La próxima, por favor. Hemos conseguido una gran diversidad de armadillos, entre los que tenemos,
por supuesto, gliptodontes y armadillos. Entre los gliptodontes tenemos Glyptotherium, que no sería raro conseguirlo en el norte de Sudamérica. Tenemos una cosa que se llama Plaina, que es un armadillo de la familia Pampaterida, un pampaterio, que vivió durante el Plioceno en Sudamérica, lo cual también nos da apoyo a la edad. Tenemos Propraopus sulcatus, probablemente no sea sulcatus, sino una especie distinta. Tenemos Pachyarmatherium leiseyi, que es un armadillo que vivió entre el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano en Norteamérica, y también lo podemos considerar como un biocrón, es decir, nos está hablando de la edad del yacimiento, que está más o menos en ese lapso de hace 2.5 millones de años. Tenemos Olmecina floridana, que también vivió en el límite Plioceno-Pleistoceno. Y algo que hemos dicho que parece Oploforus, que es un armadillo gigante también, que probablemente vivió al final del Plioceno. La próxima, por favor. Hemos conseguido, como dije, Plaina y Olmecina floridano, que nos hablan de la edad. La próxima, por favor, de que estamos aproximadamente al final del Plioceno. Por primera vez registramos la presencia en el registro fósil, y valga la redundancia, del género Periodonte, que es un armadillo gigante que vive en las selvas de Venezuela y Brasil actualmente. Le dicen cuspón o cuspa, es un armadillo gigante que no se había conseguido en el registro fósil, y nosotros conseguimos varios osteodermos, es decir, las placas del caparazón de este animal por primera vez para la ciencia. La próxima, por favor. Hemos conseguido una gran variedad de perezosos, gigantes terrestres, como de la familia megalonítida o de la familia megaterida. Son animales gigantes, megafaunas de aproximadamente unas 4 toneladas de peso, con una diversidad muy, muy grande. La próxima, por favor. Y una de las cosas que digamos, importantes de este depósito es que por primera vez conseguimos para Sudamérica un cráneo completo de un tigre dientes de cimitarra. Ya se había reportado para Uruguay un fragmento de la mandíbula de un tigre dientes de cimitarra, pero no tenía dientes, y sabíamos que era de cimitarra por esta parte aquí es muy ancha en los tigres dientes de cimitarra. Pero en Orocual conseguimos un cráneo y una mandíbula completos y 9 mandíbulas más de esta especie, lo cual aproximadamente suman unos 11 individuos, por lo que entre juveniles y adultos y muy viejos, y su estudio reveló que se trataba de una nueva especie para la ciencia que bautizamos como Homotherium venezuelensis, y se registra por primera vez para Sudamérica, y digamos, el registro se había detenido en Norteamérica, pero teníamos algunos indicios de que sí había en Sudamérica, pero lo conseguimos en el breal de Orocual hace 2.5 millones de años. La próxima, por favor. Y otra cosa que conseguimos interesante es el tigre dientes de cimitarra, el tigre dientes de sable pequeño, que es Smilodon gracilis, que vivió en Norteamérica entre el Plioceno tardío y el Pleistoceno temprano, y que por primera vez se registra para Sudamérica, lo cual lo hace muy importante, porque ahora sabemos que los grandes carnívoros cruzaron a Sudamérica desde Norteamérica y en mayor diversidad de lo que habíamos pensado. La próxima, por favor. Hemos conseguido prosiónidos, es decir, mapaches, como el género Nasua. La próxima. Hemos conseguido protosión, que también es un mapache, que los hacen los prosiónidos aparentemente más antiguos de Sudamérica. La próxima, por favor. Hemos conseguido osos, como este diente de Arctotherium, que es como parecido al oso frontino suramericano, pero tenía otras características, era más de cavernas que de bosques. La próxima, por favor. Hemos conseguido lobos, en este caso hemos conseguido varias mandíbulas de lobos, y que este lo presenta una nueva especie para la ciencia, como Protosion orocualensis, en honor al breal de Orocual. La próxima, por favor. Hemos conseguido también caballos, pero esta vez del género Hippidion. Los carpos, las patas son mucho más, los huesos de las patas son mucho más cortas. La próxima, por favor.
Hemos conseguido tapires, hemos conseguido fragmentos de la mandíbula y del maxilar que probablemente sea una especie distinta a las modernas. Recientemente se ha publicado un artículo, acaba de salir, creo que fue ayer, sobre las distintas especies modernas de tapires en América y las especies fósiles probablemente sean cosas distintas, aún no lo sabemos. La próxima, por favor. También hemos conseguido camellos, es decir, llamas en el Breal de Oropual, en este caso el género Paleolama. La próxima, por favor. Hemos conseguido báquiros o digamos, cochinos de monte, pero con el hocico bastante largo, del género Platigonus. Sabemos que es Platigonus porque tiene los dientes muy, muy altos, muy, muy, muy largos. Y eso es característico, además de otras cosas en el cráneo, del género Platigonus. Aún no sabemos exactamente qué especie es. Tenemos una sospecha, estamos estudiando con un colega argentino este material. La próxima, por favor. Hemos conseguido también toxodontes, sabemos que es el género Mixtoxodon, pero todavía no hemos determinado la especie completa, porque tenemos realmente pocos fragmentos de este animal. La próxima. Hemos conseguido también mastodontes, tenemos fragmentos de los dientes de estos animales, lo cual indica su presencia en el Breal de Oropual hace 2,5 millones de años. La próxima, por favor. Hemos conseguido también un montón de otras cosas, pero que en suma, digamos en resumen, como podemos ver aquí en este gráfico, el círculo de arriba a la izquierda representa la fauna moderna de mamíferos de Venezuela, que representa el 54% de animales de mamíferos que vinieron, que son, digamos, de origen norteamericano, y 46% son de origen suramericano. En el Meneincearte, las proporciones son más o menos similares, lo que indicaría que estamos al final del gran intercambio porque el equilibrio biogeográfico es más o menos similar al moderno, es decir, 51% de Norteamérica y 49% de animales endémicos de Suramérica, pero el Breal de Oropual coincide con la predicción que hemos hecho sobre la biocronología porque hay muchos más animales que son endémicos de Suramérica y o menos animales que vienen de Norteamérica. Esto nos dice que estamos como en las primeras etapas del gran intercambio biótico de las Américas y coincide, como dije, con la predicción que hemos hecho con la biocronología de este yacimiento. La próxima, por favor. Entonces tenemos dos sitios, uno en el este de Venezuela y uno en el oeste de Venezuela, con estratigrafías distintas, muy alejados, aproximadamente unos 900 kilómetros de distancia el uno del otro. Uno es el Meneincearte con 27.000 años aproximadamente de edad, con una diversidad bastante grande y tenemos un ambiente de sabana arbolada y el Breal de Oropual probablemente es una sabana arbolada mucho más exuberante, pero tiene una edad aproximada de 2,5 millones de años según la biocronología que hemos detectado en ciertas especies que hemos encontrado en este sitio. La próxima, por favor. Y no conforme con esto, es decir, el Breal de Oropual tiene, como dije, 72 mil metros cúbicos de petróleo. Al lado había un camino que separaba una región de otro, es decir, un pozo de otro, y no habíamos explorado en el sitio de al lado, pero la empresa petrolera, pensando que era un derrame de petróleo que había ocurrido en uno de los depósitos, empezó a hacer agujeros con una máquina. La próxima, por favor. Y hizo esto, una gran trinchera, hizo 40 agujeros en todo el terreno. La próxima, por favor. Y empezaron a encontrar también fósiles por todos lados, como estos que vemos aquí. Por todos lados había huesos y estamos recogiendo lo que sacaron las máquinas y tratando de armar el gran rompecabezas de todo esto. Tenemos grandes cantidades de fósiles ahora en todas partes que estamos recogiendo. La próxima, por favor. Y lo curioso de este sitio es que si el Breal de Oropual, es decir, el sitio original tenía 2,5 millones de años,
y tenía Smilodon gracilis, que era uno de los depredadores, un tigre de dientes de sable, el más antiguo, digamos. En este caso, en al lado, en el pozo que está justo al lado, en el pozo 20 que se llama, tenemos esta mandíbula de un tigre de dientes de sable. Aquí podemos ver los dientes de carnicero saliendo de la mandíbula y la estructura que está arriba. Vemos que es un diente de leche, es decir, un diente deciduo que está siendo empujado por el diente permanente, y las dimensiones del diente sobrepasan las medidas de Smilodon gracilis, lo que nos está indicando que este otro depósito es independiente del original y, y tiene petróleo más fresco. Esta especie de tigre de dientes de sable es Smilodon populator, por lo cual podemos estar entre Pleistoceno medio a Pleistoceno tardío, y justo al lado, unos 300 metros más al oeste, tenemos la trinchera original, que es el Pozo 16, que tiene aproximadamente 2,5 millones de años. En una sección muy pequeña de terreno tenemos una biocronología bastante compleja que va desde hace 2,5 millones de años hasta casi al Pleistoceno más tardío. La próxima, por favor. Y ya para finalizar, los dejo con esta imagen de lo que pudo haber sido los depósitos de asfalto en todo el mundo, incluso. Vemos aquí un mastodonte que se quedó atrapado en el depósito de asfalto, o lo mataron los tigres de dientes de sable, y hay animales carroñeros comiéndose partes que quedan de alguna manera atrapados en estos depósitos y van formando estas inmensas acumulaciones de fósiles en petróleo. Y tenemos una oportunidad de poder entender cómo ha sido la evolución de estos ecosistemas hasta hoy en día. Y creo que deberían ser considerados patrimonio histórico de la nación y patrimonio histórico de la humanidad. Eso les quería hablar hoy. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Ascanio. Súper, súper interesante. Y yo creo que presenta realmente una oportunidad comparar las faunas encontradas en Venezuela y aquí en California, porque teniendo estos sitios tan ricos, tan llenos de fósiles, de varias especies de plantas y animales, se presenta una oportunidad comparar cómo transcurrieron este periodo muy importante, el Pleistoceno a Holoceno, y cómo evolucionaron los ecosistemas tropicales y más temperadas. Y bueno, Sí. espero un día podemos colaborar en esto. No, por Bueno, supuesto. vamos, muchas gracias a todos por su atención y por las preguntas que se han puesto. Vamos a contestar unas preguntas antes de que se vamos. Bueno, una pregunta es, ¿cuál sería la hipótesis de extinción de las especies clasificadas entre el Plio-Pleistoceno? Oh, aún no sabemos por qué hubo esa extinción. Aparentemente un cambio de era, o hay especies que llamamos callejones evolutivos que son, digamos, se extinguen por senilidad evolutiva. De alguna manera se extinguen y no sabemos exactamente por qué. Pero no hay como un evento de extinción masiva, simplemente hay esas especies que se extinguen al final del Plioceno, que aún estamos tratando de ver la causa por la cual se extinguen. Todavía no sabemos exactamente a qué se debe. Quizás un cambio de clima abrupto a nivel planetario, como una glaciación muy fuerte que pudo haber en ese momento. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta de la curadora paleobotánica en Rancho La Brea. Quiere saber si hay plantas preservadas en estas. Muchísimas, muchísimas plantas. Tenemos fragmentos de cactus, tenemos troncos, tenemos hojas, tenemos flores, tenemos frutos, tenemos semillas, tenemos un montón de cosas que queremos compartir con Regan y que estamos esperando en el laboratorio para poder trabajar con ella y hacer una colaboración porque hay un montón de ideas que se me cruzan por la mente. Hay semillas que son de estas que son adherentes, que se quedan pegadas al pelo de los animales y los animales las transportan y en algún momento
quedaron atrapadas en el petróleo con la semilla pegada al pelo del animal y quedaron atrapadas allá. Así tenemos, por ejemplo, una semilla del género Trifolium que vive en la costa, hoy en día exclusivamente de la costa, y ahora la conseguimos en Enciarte. Entonces, si tenemos en cuenta que la costa estaba a unos 300 kilómetros de donde está hoy en día, porque había, y la costa, el kilómetro y el animal caminó desde la costa hacia Enciarte y quedó atrapado allá con las semillas de trifolio, lo cual es épico. Estamos viendo cómo estos animales transportaban, eran capaces de transportar semillas también en el estómago, pero en el pelo también. ¡Fantástico! Bueno, David quiere saber, ¿existe alguna especie actual que está relacionada con los equinos encontrados en los pozos de Brea? Con los equinos, a ver, con caballos. El género Equus, digamos, las cebras son del género Equus, así que Equus está regado por todo el mundo y sí, tenemos algunas cosas que están relacionadas con los modernos. El género Equus está presente en Enciarte, pero no en Oroqual, pero hay otras especies modernas que están presentes en Enciarte, que están presentes también en los ecosistemas modernos, como el Urocyon sinuargenteo, que es el Grey Fox, el zorro gris. Y también tenemos un montón de insectos que también están representados en los ecosistemas modernos y también hay insectos extintos en el breal de Oroqual que estamos estudiando ahora mismo. Fantástico. Bueno, Sandra de Caracas quiere saber si... Hola, Sandra. Además de la viuda patilarga que registraron en el breal, ¿hay registros de otras aves playeras? Sí, tenemos varias aves playeras, como por ejemplo Externa, tenemos otros, lo que llamamos paticos de agua, que son, también viven en la costa, pero lo curioso de Enciarte es que hasta ahora es uno de los sitios más biodiversos en aves del mundo, es decir, tiene aproximadamente unos 79 géneros de aves que estudiamos con el doctor David Stedman, con Jessica Oswald recientemente y aún estamos sacando especies nuevas todos los días. Tenemos un Black Vulture, un Samuro, como le decimos nosotros aquí, que probablemente es una especie nueva, y tenemos un cóndor que vivió en el Pleistoceno de la Sierra de Perijá hace 26.000 años atrás. Pero sí, la diversidad. Perdón, Ascanio, se congeló otra vez. ¿Regresaste? Bueno, voy a ver si yo puedo contestar algunos de estos. Bueno, Santiago Pereira pregunta cómo terminó el Pleistoceno. Bueno, Ascanio, ¿regresaste? ¿Me escucha? Sí, aquí estoy. Okay. Sí, bueno, sí, te escucho. Una pregunta de Santiago Pereira, ¿cómo terminó el Pleistoceno? El Pleistoceno terminó porque finalmente tuvimos la gran edad del hielo hace aproximadamente unos 27.000 años atrás, 20.000 años atrás. Hubo como un pico de frío muy, muy extremo que pensamos que fue el origen de la extinción de la mayor parte de la megafauna. Pero también hay una hipótesis que dice que fue el hombre por la sobrecacería que extinguió la megafauna, pero también hay otra hipótesis que dice que hubo una enfermedad que acabó con la megafauna. Lo cierto es que hay una gran cantidad de factores que probablemente influenciaron la extinción masiva
del final del Pleistoceno y termina con el inicio de un interglacial, es decir, el agua de los polos se derrite, las temperaturas son más cálidas, hay más humedad disponible, pero en la última glaciación la humedad no estaba del todo disponible y estaba acumulada en los polos de la Tierra y en las grandes alturas, en las cumbres de las grandes montañas. Por eso era más frío y seco en el final del Pleistoceno, en la última del hielo, pero al final del Pleistoceno, cuando ya se acaba, ya las condiciones eran más cálidas y húmedas, es decir, la humedad era más disponible, pero ya la megafauna se había extinto completamente, algunas prevalecieron en algunos sitios de América especialmente, pero se extinguieron al principio del Holoceno. Por ejemplo, en las islas de las Antillas, algunos perezosos siguieron existiendo hasta entrado el Holoceno. Hace 9.000 años conseguíamos perezosos gigantes terrestres en las islas de las Antillas mayores. Bueno, muchas gracias, Ascanio. Este fue el fin de Pleistoceno y creo que hemos llegado al fin de nuestra charla para hoy porque ya es la hora. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a Ascanio por su charla fantástica. Muchas gracias a todos por asistir. Yo sé que tuvimos personas de todas las Américas mirando. Fue fantástico de clases aquí en Los Ángeles hasta Ecuador y Venezuela. Súper, súper interesante. Por favor, manténganse al tanto que en unas 4 o 5 semanas vamos a tener otra charla en esta serie Breas. Este será enfocado en los pozos de brea encontrados en Perú. Y bueno, yo lamento que no pudiéramos contestar a todas las preguntas. Habían muchas muy buenas. Entonces, si tienen preguntas pendientes, no duden en preguntarlos. Puedes enviarlos por email a mí o por las redes sociales y aseguramos a contestarlos todos. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos verles la próxima vez. Chao, gracias.